que hoy me encuentro en el volcán Tenorio. Este lugar lleno de cultura, de magia, naturaleza y buenos sabores. Bienvenidos a Espíritu Viajero, yo soy Sebastián Sainz. Hoy, recorriendo esta parte tan inigualable, vamos a recorrer cerca de 6 kilómetros en total. Alrededor de 4 horas de caminata. Dicen por ahí, algunos no regresan. Acompaña. Partes más bonitas de aquí del volcán Tenorio en Costa Rica, el río Celeste, justamente este que recorre casi 12 kilómetros de longitud, tiene profundidades de casi 90 metros. Hay algo bien peculiar que me gustaría platicarles, justamente el color, un color turquesa celeste, es por todas las sustancias químicas que están debajo del volcán, es bien impresionante, justo por ello está prohibido nadar dentro del mismo, solamente puedes observar y disfrutar, oler el aroma. Y claro, seguir recorriendo el camino porque hay mucho más que disfrutar aquí en Costa Rica. ¡Vamos adelante! Lleno de biodiversidad, alberga más de 2000 especies diferentes entre flora y fauna. Justamente aquí es donde propicia el más grande pulmón de todo Costa Rica. Y no estamos tan lejos de la capital, cerca de 3 horas y media, y yo creo que vale completamente la pena. Visítenlo y no paren de disfrutar de esta grandiosa parte. El buen lugar de toda Latinoamérica, Costa Rica. Mi nombre es Sebastián Sáenz, nos vemos en la próxima. Esto fue Espíritu Viajero.